Lara St. John, una violinista canadiense que sorprendió muchísimo hace unos 15 años cuando lanzó un disco de música de Bach para violín solo, sin ningún tipo de acompañamiento, ella defendiéndose sola con su violín. Y a partir de ahí la prensa, la crítica empezó a hablar muchísimo de ella como un nuevo talento. Y luego vino ya un acercamiento de ella, primero a las músicas gitanas, a ella parece ser que le gusta mucho, le atrae toda esa música de Rusia, de Rumania, todas esas músicas gitanas. Y luego sí al repertorio suramericano. Actually, growing up, my father was an Argentinophile. And we had every Piazzolla album, like ever since I was a baby. I've been listening to Piazzolla and Mercedes Sosa and Yupanqui. And so actually, like, it's kind of strange for a little Canadian girl, but I grew up with a lot of Argentinian music. Astor Piazzolla, compositor argentino, seguramente creció escuchando las cuatro estaciones de Vivaldi, como muchos de nosotros, pero como él estaba en el hemisferio sur, seguramente sentía que había algo distinto. En el año, la primera estación que llega en el hemisferio sur no es la primavera, es el otoño. Well, all four of them are quite different. It's a little bit extreme. Like primavera, for example, and verano are more extreme than the first two, the otoño and invierno. And like sort of you could hear the sort of the sweaty kind of tango bar, and you know, it's quite something actually, especially the last two. Finalmente estaba bueno una sinfonía de Schubert que es ejemplo de un lenguaje ya mucho más europeo. Seguramente el contraste, ¿no?, entre lo que es el lenguaje americano, determinado por un compositor brasileño y uno argentino, y ya después el modelo europeo, que fue lo que tomaron pues como punto de referencia a todos estos compositores. Schubert es uno de los grandes sinfonistas del romanticismo alemán, entonces seguramente tiene que estar ahí esa obra como un punto de referencia que es clave.